bueno que tus papás están de acuerdo en que vayas a la hacienda. Sí. Para mi mamá será mejor no ver todo el embarazo. Lidia, ¿cómo decidiste tener a tu bebé? Al oír su corazón sentí que lo amaba. Y que yo podía lograr que él fuera un ser humano capaz de amar. Como Román. Aquí tiene, Alberto. Esas son las escrituras de la casa. Muy bien, doctora. Yo inicio hoy mismo los trámites para la hipoteca. Por favor, me urge mucho. No se preocupe. Doctora, una pregunta. ¿Usted sabe algo de Nidia? Sí, cómo no. Hoy se va a la hacienda con mis hijas. Ya está completamente bien. Me alegro mucho por ella. ¿Y su embarazo? Decidió tener a su hijo. ¿Usted la quiere? Sí, doctora. Sí, Nidia siempre ha estado tan lejana a mí que nunca he podido decirle nada. Pero me duele tanto todo lo que le pasa. Mira nada más, Tomasa. De repente ha empezado a moverse. Y ahora tengo que se nos caiga. ¿Y si le ponemos unas almohadas, señorita? Voy a traerlas. Tomasa, Tomasa. Señorita, dígame. Julio. Ay, bendito sea Dios. Paso de todo un rato. Lástima. Supuse que iríamos los dos por Angélica al internado. Dale muchos besos de mi parte. ¿Cuándo vuelves? Lunes o martes. Nos vemos. Adiós. Cualquier cambio en su ritmo de respiración me avisa. Atención. ¿Cómo es posible que no haya llegado el depurador? Me voy a traer, doctor. No hay tiempo de que vaya y regrese. ¿Qué quiere decir con eso? Vaya con José y vuelvan a hablar a México. Que lo traigan inmediatamente. Espero que la próxima vez que nos veamos, don Julio esté mucho mejor. Ay, sí, mi niña, quiera Dios. Adiós, mamá. Los quiero mucho. Nosotros a ti, hija. Te vamos a extrañar. Cuídate. Pásala bien y tranquila. Le das muchos besos a mi papá. Sí, hija, claro. Gracias, doctora. Hija. Que todo vaya bien. Gracias. Valeria, te encargo a tus hermanas. Sé fuerte. Ya llevas las medicinas y todo lo que encargó Patricio. Bueno, pues apresúrense. Ya deberían estar allá. Dale un beso a mi papá. Sí, hija. Sí. Thank you.
¿Y las medicinas? Sí, Chona. ¿Está muy mal? Sí, 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 muy mal. Por favor, Chona, atiende a Nidia. Yo voy con No te preocupes, Valeria. A ver, le ayudo. Yo puedo, Chona. Sí, le ayudo con algo, pues puede ser. Ahora aquí, por favor. Aquí tiene la puerta. Qué bueno que llegó, Valeria. Ay, está pesado. Por acá, por acá. ¿Cómo está, doctor? Con esto tiene que reaccionar. Gracias, Chona. ¿La señora Dulce está muy mal? Sí. Ay, Dios. Me siento imprudente de venir. No, no diga eso. Oiga, Chona, yo no vengo de visita. Por favor, dígame si puedo ayudar en algo. Ni diga. Oiga, ¿y ya no es usted novia del canijo ese que la trataba tan feo? No, Chona, ya no. Ay, esos hombres son malos. Luego se veía que era bueno de mula. Sí. Sí, lástima, lo supe demasiado tarde. ¿Demasiado? ¿Por qué? Porque estoy esperando un hijo suyo. Ay, ¿cómo? Bueno, no se preocupe. Yo la voy a cuidar. Gracias, Chona. Doctor, si no reacciona. Ahí está la paloma. Oh, en ese estado no puede ser. ¿Qué no la viste, Valeria?